Benvenuti a Senza Frontiere, il talk show internazionale dedicato all'arte e alla cultura. Buon ascolto. Bienvenidos a Sin Fronteras, el programa internacional dedicado al arte y la cultura. Que lo disfruten. Bienvenue à Sans Frontières, une émission internationale dédiée à l'art et à la culture. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Welcome to Without Borders, the international cultural program dedicated to art and culture. Happy listening. Queridos amigos, bienvenidos a Sin Fronteras, el programa que os hace viajar con la mente y con el corazón. Hoy hablaremos de un tema que hace latir fuerte nuestro órgano más sensible, las cartas de amor famosas. ¿Quién no ha soñado alguna vez con recibir una declaración apasionada por parte de su alma gemela? ¿Quién no ha intentado escribir una misiva romántica para conquistar al ser amado? Las cartas de amor son una forma de arte que atraviesa los siglos y las culturas y que nos regala emociones inolvidables. Para contaros las historias más bonitas y conmovedoras de este género literario, tenemos con nosotros a dos expertos de amor y de palabras. Yo, John Bruschini desde Italia, y Rosario Morales Vargas desde España. Hola, Rosario. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Ellos os Saludos. Harán descubrir las cartas de amor más célebres de la historia, desde las de Napoleón a Josefina, a las de Frida Kahlo a Diego Rivera, pasando por las de Dante a Beatriz y las de Pablo Neruda a Matilde Urrutia. Sin Fronteras es un programa producido por Cultura Channel y difundido en formato audio también por Radio Nuestra América Online y Quijana Radio Arte de Italia. Si queréis participar en el programa, podéis enviar vuestros mensajes al número +39 por la Italia, 379-20-68-012. Ahora los presentadores, nosotros, que os harán enamorar con sus voces y con sus palabras. Prepárate a suspirar y reír, porque Rosario y yo te haremos emocionar con la lectura de las cartas de amor más divertidas que hemos encontrado. ¡Hola, Rosario! ¡Hola, adelante. Hola! Buenas noches, saludos amigos. Les saluda desde Cultura Channel. Aquí estamos tratando de entender el amor. Ese amor tan complejo para todos. Dicen que en todos los tiempos existen parejas que dejaron huellas de sus romances e idilios inolvidables en la historia, y la historia misma la supo retener. ¿Será el amor producto de época, pasión, apego, simpatía, edades o inesperados impactos de los flechazos de Cupido? ¿De qué será el amor? Existe cartas como la de Gustavo Flower. Dice: la próxima vez que te vea, te cubriré con amor, con caricias, con éxtasis. Te atiborraré con toda la alegría de la carne, de tal forma que te desmayaré y te desmayas y mueres. Por Dios, quiero que te sientas maravillada conmigo y que te confieses a ti misma que ni siquiera habías soñado con ser transportada de esa manera. Cuando seas vieja, quiero que recuerde esas pocas horas. Quiero que tus deseos secos y tus huesos secos tiemblen de alegría cuando pienses en ella. Así se manifestaba nuestro pasado Gustavo Flower. Muchos interesantes. Las cartas de amor son testimonios escritos del afecto, el deseo, la admiración o la pasión que se siente por una persona. Pueden ser dirigidas a un amante, a una esposa, a un marido, a un amigo, a una persona desconocida o a un perro. Las cartas de amor han capturado las mentes y los corazones de la civilización
durante siglos. La forma, el medio y el contenido pueden haber cambiado, pero el propósito sigue siendo el mismo: comunicar la emoción pura. A continuación, te presentamos algunas cartas de amor famosas de diferentes épocas y lugares para que explores la universalidad del amor. Ejemplos de grandes cartas de amor a través del tiempo, como por ejemplo Napoleón Bonaparte a Josefina Bonaparte, 1790. El general francés Napoleón Bonaparte es conocido por su destreza militar y el gran imperio que construyó tras la Revolución Francesa, cuando era solo un joven oficial. Conoció a Josefina, que era 6 años mayor que él. Le escribió cartas de amor mientras estaba en guerra, aunque ella rara vez le contestaba. La carta que sigue revela otro lado de este hombre complicado. Hace unos días pensaba que te amaba, pero desde que te vi siento que te amo mil veces más. ¿Ah? Por mi lado. Dios mío. Bueno, pues les tengo otra carta de Oscar Wilde. Mi niño, tu soneto es encantador. Es una maravilla en esos labios tuyos, rojos como pétalos de rosa. Estén hechos tanto para la locura y la música y las canciones como para la locura de besar. Tu delgada alma dorada camina en el medio de la pasión y la poesía. Sé que Jacinto, a quien Apolo amaba con tanta locura, eras tú en los tiempos de Grecia, porque estás solo en Londres y cuando vas a Surisbury, ve allá a enfriar tus manos en el crepúsculo de gris de las cosas góticas. Y ven acá, ven cuando quieras. Es un lugar encantador en el que solo faltas tú. Pero ve a Salisbury primero, siempre con esperanzadores, amor. Tuyo, Oscar Wilde. Gracias, Rosario. Interesante. Ya estamos en 1812. Ludwig van Beethoven a su amada inmortal, escribe el compositor alemán, que es considerado uno de los genios de la música clásica. Sin embargo, su vida personal fue menos exitosa que su carrera artística. Sufrió de sordera, enfermedades y decepciones amorosas. En 1812 escribió 3 cartas apasionadas a una mujer desconocida a la que llamaba su amada inmortal. Nunca le ha identificado con certeza la destinataria de estas cartas, pero se cree que podría ser Antonie Brentano, una mujer casada con la que Beethoven mantuvo una relación platónica. Aunque esté lejos de ti, mi vida entera está cerca de ti. Bien, amigos, pues tenemos otra carta de Víctor Hugo a su amada. Mi adorable y adorada, me he estado preguntando si tal felicidad no es un sueño. Me parece que lo que siento no es terrenal. Todavía no logro comprender este cielo sin nube. Toda mi alma es tuya. Mi Adale, ¿por qué? ¿Por qué no hay otra palabra para esto aparte de alegría? ¿Es porque el discurso humano no tiene el poder de expresar tanta felicidad? Y temo que de repente despierte de este sueño divino. Oh, ahora eres mía. Por fin eres mía. Pronto, en unos meses tal vez, mi ángel dormirá en mis brazos, despertará en mis brazos, vivirás ahí.
Todos tus pensamientos, todo el tiempo, todas tus miradas serán para mí. Todos mis pensamientos, todo el tiempo, todas mis miradas serán para ti. Adiós, mi ángel, mi amada Adele. Adiós, todavía estoy lejos de ti, pero puedo soñar conmigo. Pronto quizás estarás en mi lado. Adiós, perdón por el delirio de tu esposo que te abraza y que te adora tanto, tanto, en esta vida como en la otra. La fuerza del amor. 1922. Frida Kahlo a Diego Rivera. La pintora mexicana Frida Kahlo y su marido, el también artista Diego Rivera, tuvieron una relación tumultuosa, pero en sus cartas de amor se ve solo un amor intenso. Kahlo le escribió a Rivera mientras él estaba en San Francisco trabajando en un mural. Nada se compara con tus manos, nada como el oro verde de tus ojos. ¿Es? Amor, amor mío, quiero extraerte del sueño donde te inventé. He recorrido los campos llenos de girasoles. La brisa me dice que no estás. Mis ansiedades rascan los cielos y las edades. En cada lucero de la tarde te ven venir. Ando por ocasos salineros, senderos de amor y congoja, escribiendo tu nombre, y no eres ni tú ni yo. En mis brazos se acurrucan los anhelos, las emociones y los sueños de donde te creé. Recuerdo cómo tus besos me hacían mujer. Esos ecos e íconos infiltrándose en mi cuerpo. No aterrizo sin ti. Sin ti envejezco. No sé. No sé dónde anidó mi inocencia. Hay amores que siempre son jóvenes en el centro del universo. Para usted la carta de Rosario hacia su amado hace años. Interesante. Lo que acabas de leer es una carta anónima, Rosario. Es mía. Ah, interesante. Wow. Oh, qué emoción. Sino, el famoso poeta de la antigüedad, Catulo, el poeta latino, recibió una apasionada carta de amor escrita por su amante, una mujer casada llamada Claudia. La carta de Lesbia Catulo es tomada de un poema del poeta latino Catulo, escrito en el siglo I. Lesbia es el nombre ficticio que Catulo da a su amante Claudia, una mujer noble y escandalosa, hermana del tribuno Publio Clodio Pulcro. Catulo y Lesbia viven una relación tumultuosa y apasionada, hecha de altibajos, de celos y traiciones. Catulo le dedica muchos versos, ora dulces, ora amargos, ora tiernos, ora violentos. Y en un poema, Catulo imagina recibir una carta de Lesbia. Imagina. En la que ella le pide que vuelva con ella y le cura su amor eterno. La carta dice: mi querido Catulo, te escribo esta carta para decirte que te amo más que a cualquier otra cosa en el mundo. Sé que te he hecho sufrir, sé que te he traicionado, sé que te he mentido. Pero te ruego, perdóname. Nunca he amado a nadie como a ti. Nadie me ha hecho sentir lo que siento por ti. Nadie me ha dado lo que me das tú. Tú eres mi único amor, mi único bien, mi única vida. Te pido que vuelvas conmigo, que olvides el pasado, que empieces de nuevo. Te prometo que seré fiel, te prometo, que seré sincera, que seré tuya. Te prometo que nadie nos separará
Jamás. Te prometo que te amaré hasta la muerte y más allá. Tuya para siempre, lesbia. Oh, Dios mío. Pues seguimos con el romanticismo y ahora vamos a citar a Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta romántico español que le escribe carta a su apasionada Julia Espín. Su amor no correspondido. No sé lo que tienes, no sé lo que vales, pero sé que te quiero más que a nadie. Vemos cómo en pocas palabras se puede también poner la vida en lo que se dice. La pasión a veces es así, cortita. Seguimos con Alan Poe, el escritor estadounidense de terror y misterio, que le dedicó carta y poema a su prima y esposa Virginia Cheney, que murió joven de tuberculosis. Te amé con el tipo de amor que es más que amor Wow. profundo. Tenemos también otro pequeño de Pablo Neruda, el poeta chileno, pionero Nobel de literatura, premio Nobel de literatura, que le envió carta de amor a su tercera esposa, Matilde Urriba, que inspiró muchos de sus versos. Y entre ellos dice: te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Yo agregaría, pero te amo. Tenemos otro de Jorge Luis Borges, el escritor argentino y maestro del cuento fantástico, que le dedicó carta y poemas a Nora Lange, Estela, Canto y María Kodama, entre otras. Te quiero como se quiere lo elegido. Gracias, Rosario. Otras dedicatorias amorosas de la Porque antigüedad son unas mentes. son 1200 antes Cristo, anónimo a su amada. En una tablilla de arcilla encontrada en Egipto, se conserva una de las primeras cartas de amor conocidas, escrita en acadio por un hombre anónimo a su amada. En ella le expresa su deseo y su nostalgia y le pide que no lo olvide. Tú eres la vida de mi corazón. Tú eres mi porción de vida. Oh, qué ternura. Pues hay canciones también que parecen verdaderas cartas. Por ejemplo, esta. Dice que en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guardan el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y en otros brazos extraños me estrechan lleno de emoción. Y en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Nuevas ansiedades y otros brazos extraños me extrañan lleno de emoción. Pero esos besos, pero solo consigue hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría,
inolvidablemente vivirán, vivirán en mí. Este es del autor Julio Gutiérrez. Es una canción mexicana, porque las canciones mexicanas a veces parecen verdaderas cartas de amor. Oh, gracias, muchas gracias, Rosario. Esta tarde descubrí que Rosario es muy romántica. 43 antes Cristo. Marco Antonio a Cleopatra. El general romano Marco Antonio y la reina egipcia Cleopatra tuvieron una de las historias de amor más famosas y trágicas de la antigüedad. Se conocieron en el año 41 antes Cristo, cuando él buscaba el apoyo de Egipto para su lucha contra Octavio, el heredero de Julio César. Se enamoraron y tuvieron 3 hijos, pero su alianza fue derrotada por Octavio en la batalla de Accium, en el año 31 antes Cristo. Marco Antonio se suicidó creyendo que Cleopatra había muerto. Y ella hizo lo mismo poco después, mordida por una serpiente venenosa. Es una de sus cartas. Marco Antonio le dice a Cleopatra: no puedo vivir sin ti. ¿Eh? Pues tenemos nuevamente un pensamiento que lo mismo se habla que se canta, que también se puede decir en silencio. Dice: un beso en tus labios di, creía que estaba soñando. Cuando volví en mí, vi que estaba delirando. Un beso en tus labios di, creí que estaba soñando. Cuando volví en mí, vi que estaba delirando. Amor, no te vayas, amor. En cualquier época, en cualquier momento, eres el sol y se te extraña. Gracias. 17 después Cristo, Ovidio, el grande Ovidio, a Corina. El poeta romano Ovidio escribió una serie de poemas amorosos dedicados a una mujer llamada Corina, que podría ser un nombre ficticio o el seudónimo de un amante real. En estos poemas, Ovidio expresa sus sentimientos hacia Corina, desde la pasión hasta el celo, desde la ternura hasta el reproche, reproche desde el arrepentimiento hasta la esperanza. En uno de ellos le dice: eres mi única alegría, eres mi único dolor. Sí. Allora, Rosario, eres mi única alegría, eres mi único dolor. ¿Qué dices? Yo digo que el amor tiene de las dos cosas. Son los dos extremos. Es un péndulo que va del dolor a la alegría. A la alegría. ¿Ah? Es el que marca la nota. El que en medio de ese compás se arraiga en el alma lo que deja. Puede que a veces tenga más poder la alegría que el dolor. Pero desgraciadamente parece ser que nos acordamos más del dolor que de la alegría, porque cala más hondo, porque viene del ser amado, porque no esperamos que aquella persona a la que nosotros hemos construido mentalmente, concebido mentalmente, nos pueda negar la felicidad. Es algo confuso, tal vez, pero yo creo que muy muy explicable. Tiene parte de la vida. El amor es parte de la vida. ¿Hasta qué punto realmente amamos?
y hasta qué punto realmente no necesitamos. ¿Es amor o es necesidad? ¿Es pasión carnal o es amor? Porque ahí también se divide. La pasión tiene su momento, pero cuando el amor es amor, perdura siempre. Porque es desinteresado, es entrega total, es aceptar los pros y contras que presenta la vida y las personas. Pero como siempre, todo depende de qué tan romántica sea la persona, qué tan espiritual sea. Como dice Rosario, el amor verdadero, si es perfecto, es aburrido. Se necesita un péndulo. Ah, exacto, Rosario, un péndulo. Un poquito de alegría, un poquito de dolor. Gracias. Claro, claro. El amor es un sentimiento asombroso que puede convertir a cualquier persona en poeta. Pero cuando el amor termina, las letras también se transforman. Es el caso, por ejemplo, de la triste carta que el científico más famoso del mundo, Albert Einstein, le escribió a su esposa Mileva. Se trata de una carta escrita en 1914, cuando el matrimonio entre los dos estaba en crisis y Einstein quería imponer unas condiciones muy severas a su esposa Mileva para seguir viviendo juntos. El texto de la carta que Einstein escribió a Mileva cuando su matrimonio estaba en crisis es el siguiente: querida Mileva, le escribo para informarle las condiciones bajo las cuales estoy dispuesto a seguir viviendo con usted. Si los aceptas, me quedaré en nuestra casa y te daré mi apoyo económico. Si los rechazas, te pido que salgas de casa y te lleves a los niños contigo. En este caso, te garantizaré una asignación mensual suficiente para cubrir tus gastos. Las condiciones son las siguientes. Tienes que encargarte de las tareas del hogar y del cuidado de los niños. No debes esperar ninguna cooperación de mi parte a este respecto. Primero, debes renunciar a toda forma de intimidad y afecto conmigo. No debes entrar en mi dormitorio ni hablarme excepto para asuntos prácticos o urgentes. Debes respetar mi trabajo y mi privacidad. No debes molestarme ni leer mis escritos o correspondencia sin mi permiso. Debes aceptar que puedo recibir visitas femeninas en mi casa cuando lo desee. No debes mostrar celos ni hacer comentarios desagradables. Debes tratarme con respeto y cortesía cuando esté cerca de niños y extraños. No debes criticarme ni humillarme de ninguna manera. Si aceptas estas condiciones, podremos seguir viviendo juntos como dos extraños que se toleran por el bien de nuestros hijos. Si los rechazas, tendrás que marcharte y dejarme libre para seguir mi vida. Estoy esperando tu respuesta, Albert Einstein. Allora, Rosario. No, eso no es amor. No es amor. No. Es dolor. Eso es egoísmo. Es egoísmo. Total egoísmo. Sí. Desde que esta persona acepta a la otra como pareja, hay un compromiso y ese compromiso va ligado a algo, supuestamente amor. Sino para qué se unió a ella. Sí. No. Es difícil imaginar una mente tan grande como Einstein, tan fría, tan sí, pobre. No, pero es explicable, porque la ciencia ve las cosas tal cual, mas no hace a un lado las emociones.
Entonces realmente este hombre lo único que quería Sí. era un robot. Oh, y la historia nos cuenta que la esposa no aceptó, claro, y se fue Claro. con los niños. Lógico, lógico. Es Chao, una chao, humillación. Anita. Era una humillación lo que Va, le sí. estaba Ay, proponiendo. una gran humillación. Claro. Entonces no. Este señor yo creo que vivía en paz consigo mismo. O sea, vivía para él, pero para nadie más. Y su ego era el que le proponía que le cuidara a sus hijos, porque era parte de él, pero no parte de un amor. Claro, es. Sí, una mente demasiado racional no puede tener grandes sentimientos. Les agradezco por habernos seguido y les doy cita para el próximo episodio en el que hablaremos, yo y Rosario, de otro tema fascinante, las cartas de guerra. Interesante. Cómo cambia la forma de escribir cuando se está lejos de la persona amada, cuando se vive en medio del peligro, cuando se tiene miedo de no volver. Cómo se expresa el deseo, la nostalgia, la rabia, la esperanza. Cómo se cuenta la realidad de la guerra, sus atrocidades, sus contradicciones, sus desafíos. Lo descubriremos juntos leyendo cartas escritas por soldados y civiles durante los conflictos más importantes de la historia. Les saludo con una frase extraída de una carta de amor escrita por Napoleón Bonaparte a Josefina de Beauharnais. No puedo vivir sin amarte. Hasta pronto. Rosario, ¿qué dice? Bien, amigo, pues nada, llegamos al final del programa y sí es cierto, es necesario el amor, porque por el amor nos impulsamos a hacer muchas cosas de las que no haríamos sin él. Pero el amor también es bastante complejo, como todo en la vida. Y para encontrarle el equilibrio se necesita tolerancia, paciencia, deseos de vivir y de ver la vida de distinta manera. Y sobre todo, dejar ejemplo a las nuevas generaciones de que el amor existe, pero que también hay que alimentarlo. Así que amigos, sí, adelante, adelante. Si Gracias a quieres. todos y hasta pronto. ¿Ok? Vale, Chao. eso es. Chao a tutti. Bye. Chao. Hasta Bye luego. bye. Grazie a tutti voi che avete seguito il programma culturale Senza Frontiere. Arrivederci alla prossima settimana. Gracias a todos ustedes que han seguido el programa cultural Sin Fronteras. Hasta la próxima semana. Merci a vous tous qui avez suivi l'émission Sans Frontières. À la semaine prochaine. Thanks to all of you who have followed the Without Borders program. Until next week. 感谢所有关注无国界计划的朋友，下周再见。